¿Qué tal están? Buenos días, jueves. Nos vamos acercando al fin de semana, eso se nota también aquí con nuestros tertulianos. Y es que ya vamos haciendo planes para este fin de semana y para el siguiente, que es puente, y ha sido la primera noticia que ellos han comentado aquí, fuera de cámara. Se ve que tenemos ganas también de descansar. Buenos días, Luis Carreto. Buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, bien. Afortunadamente bien. Preparando el puente. Preparando el puente. María, bienvenida, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Tú relajada y descansada, ¿no? Después de tu viaje de la semana pasada. No te creas, que cuando llegaba me encontré una cantidad de trabajo que casi se me ha olvidado ya el viaje. Pero bueno. Nunca son demasiados días de vacaciones, nunca, ¿verdad? Son suficientes. Y a ustedes muchas gracias también, como cada día, por acompañarnos. Ya saben que durante nuestra primera hora vamos a debatir sobre los temas de actualidad y después daremos paso a las entrevistas y reportajes que tenemos preparados para hoy. ¿Algún tema en especial? ¿Os gusta alguno más que otro? ¿Da lo mismo, Luis? Da lo mismo. ¿Da lo mismo, María? Da lo mismo. Bueno, pues vamos a empezar por Uber, si os parece entonces, ¿de acuerdo? Que era el tema que ayer cerrábamos con ese tema, la tertulia de ayer. Hoy lo abrimos también porque la alcaldesa se ha reunido con el sector del taxi y es que este sector, bueno, pues ve peligrar esa estabilidad que hasta ahora ha tenido porque no había competencia en ese sector. Si querías desplazarte solamente tenías la opción del taxi. Y en este caso, pues ya tenemos 50 licencias de Uber en Córdoba, que todo apunta a que llegarán a ser 150. Luis, ¿qué te parece? Bueno, yo en principio, como soy empresario, creo que la competencia siempre es buena. Entonces, crear competencia es buena porque nos hace a todos ser mejores. Sí. Y el ser mejores, el servicio de taxi o el servicio de Uber, quiere decir que estará mejor atendido el ciudadano. Bueno, yo como usuario de taxi, pues me satisface que haya una competencia y que nos hagamos un poquito mejores, o que se haga el servicio del taxi un poquito mejor. María. Yo opino como Luis, además, bueno, en mi reciente viaje, concretamente en Oporto, nos pilló una huelga de taxi, con lo cual la única forma de moverte por Oporto era con Uber. Y la verdad es que el servicio es absolutamente impecable. Que pienso como Luis que la competencia va a ser que ambos mejoren, y que al final, yo que soy la usuaria la que pago, quiero tener un buen servicio. Y con lo cual eso es lo que más valoro. Sí me ha llamado la noticia que nos ha enviado, no recuerdo qué periódico era siquiera, pero al leerla me ha llamado la atención porque parece como la gran investigación ha sido descubrir que pertenecen a un fondo americano. Sí. Pero bueno, esto está fabricado en América. Es un Apple. Google lo utilizamos todos los días y también es americano. A mí, que sea de quien sea, pues igual que el taxi, hay taxis que no son propietarios, que son, tienen a dos o tres chavales empleados, y esas cosas me parece que son, que no es la base para empezar una buena práctica dentro de una libertad de empresa, ¿no? Que se debían de cuidar un poquito esas formas, ¿no? Además, los fondos son propiedad, los fondos americanos son propiedad de bancos, y cualquiera puede tener ahorros, cualquier ciudadano puede tener ahorros en un fondo y ser fondo de ese fondo, con lo cual los rendimientos de Uber también benefician al que tiene dinero en esos fondos. O sea que hoy día con la globalización, el fijarse en esas tonterías no conducen a nada. Me parece que, exactamente, que es caldear el ambiente para nada. Para nada. Sí. Crear un malestar que no tiene por qué, no tiene ningún sentido. Sí, yo estoy de acuerdo también con vosotros en ese aspecto. Creo que no es un detalle tampoco que... No es una noticia relevante. Exactamente, o sea, ni que elijas ese servicio, ¿no? Exactamente. De todas formas, lo que llama la atención es que, siempre ese tipo de noticias son tendenciosas. Sí, sí. Y la tendenciosidad en este caso, pues, en este y en la mayoría de los casos, no viene a cuento, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más sensato, inteligente y ecuánime en analizar las cosas, ¿no? ¿Creéis que va a llegar con fuerza a Córdoba? ¿Que va a ser un servicio demandado por los cordobeses? Yo te digo que yo lo he utilizado en Portugal, primero en Oporto porque no me quedó más remedio, y después en Lisboa porque estaba encantada. Sí. De la rapidez, de la limpieza, de la amabilidad, y hasta le pedías, por favor, ¿me puede poner esta emisora de radio que me encanta? Inmediatamente te la cambiaban, o sea, cosas que yo hacía mucho tiempo que no había visto en otros servicios. Y entonces, para mí, yo pienso que, te voy a repetir, que el usuario que es el que paga, es el que va a detectar dónde va más a gusto. Entonces, todos se tendrán que poner las pilas. Yo lo comparaba un poco también con el tema del turismo. Si es cadena hotelera o apartamentos turísticos, habitaciones. Es otra forma de movilidad, igual que el otro, una nueva forma de turismo, es toda una nueva forma de movilidad. Y tendrán que ponerse las pilas si quieren mantener su nicho de mercado. No nos queda más, todos tenemos que avanzarnos y adaptarnos. Luis. Hay una ventaja que tiene Uber, todo el que lo hayamos usado aquí fuera de España, y que es que se sabe exactamente el coste del trayecto que uno quiere.
cosa que con un taxi, que con un taxi es imposible. Y lo pagas con tu tarjeta de crédito, sí. No te tienes que complicar cuando la vida. Cuando uno se monta en un taxi Uber, llevan el móvil puesto así y ya te está diciendo el importe que vas a pagar. Si hay más tráfico, menos tráfico, si tardan más, si tardan menos, o si por cualquier circunstancia tiene que dar un rodeo o no lo tiene que dar, al final se paga exactamente esa cantidad. Con lo cual, el usuario está perfectamente informado y está muy bien protegido y además no se abusa de él, ¿no? Todos sabemos positivamente que algunas veces se coge un taxi en un sitio, en una ciudad que no se conozca, y esto es muy común, en que le pegan a uno una vuelta de mil demonios para llevarlo al sitio donde va y le toman un poquito el pelo, ¿no? Sí. Bueno, pues con este tipo de actividad, con este tipo de forma de Uber, eso no existe. Y ahí tendrán que tomar medidas también y hacerlo los taxistas, ¿no? Que no cuesta ningún trabajo, lo mismo que lo hacen uno, lo pueden hacer otros, ¿no? El tema del precio, que es otra de las guerras, entre comillas, que también dice el mundo del taxi que va a haber, ¿qué os parece? Porque dicen que va a ser un tanto por ciento más barato que lo que cuesta el servicio de taxi, y es precisamente por lo que habéis comentado, porque tú cuando te montas ya sabes lo que te va a costar llegar al destino, mientras que en un taxi lo mismo te cuesta 4, que te cuesta 6, que te cuesta 12. Pero eso son parte de las reglas no escritas de la libre competencia, ¿no? Sí. Entonces, si ellos están contentos y los trabajadores de Uber están contentos y creen que su sueldo es adecuado y creen que a mí, si me cuesta más barato, mucho mejor para mí. Sí. Eso ya cada uno se tiene que poner las pilas en su sector. Y muchas veces el que sea algo más barato o algo más caro, que las diferencias no son muy grandes, no tienen importancia si el servicio es bueno, porque uno lo que necesita es un buen servicio. Un buen servicio en todos los sentidos, un buen coche, discrecionalidad de la persona que se sienta al volante, amabilidad, que el coche trato, huela bien, que la música sea la adecuada o no haya música. Yo recuerdo que una vez leí en un chiste en el periódico que venía un peluquero, que esto es muy típico, que se siente un señor y le pregunta, ¿cómo el señor cómo quiere que lo pele? Dice, en silencio. Ya el resto da igual. Bueno, pues eso también es importante. Esas formas también son muy importantes en el servicio. Y si eso cuesta algo más, se paga con gusto. Que en este caso va a costar algo menos. Algo menos. Están invirtiendo también en publicidad. No sé si habéis visto el anuncio que hay en distintas cadenas de televisión y que además toca incluso la fibra sensible. Yo creo que está muy bien hecho, la verdad. Desde el punto de vista del marketing, creo que lo están haciendo bastante bien. Sí, la verdad es que sí, es que hoy día la publicidad es fundamental para llegar, ¿no? Y sobre todo se conozca. De todas formas, Uber, como es una empresa moderna, pues utiliza mucho las redes sociales. Las redes sociales están invadidas, pues tanto por Facebook como por otros, llegan el servicio que dan, ¿no? O sea, lo que ellos están haciendo es publicidad de lo que hacen y de lo que son, ¿no? Y creo que es muy interesante. ¿Competencia al fin y al cabo? Y al final, lo que tenemos que acabar poco a poco son con los monopolios, poquito a poco, porque todos nos quejamos de la subida de la luz. ¿Está liberalizado el mercado? No es verdad. No es cierto. No es verdad. Está siendo expreso todavía de monopolio. Sí. Si yo quiero ahora mismo hacer una vivienda nueva, contratar con una compañía que no sea X, no me lo permiten, tengo que contratar con la X y luego cambiarme. Luego hay cierta protección del monopolio, ¿no? Entonces, hay que acabar. La libre competencia es muy buena y acabar con los monopolios es vital. Fundamental. Fundamental. Bueno, pues seguimos hablando de actualidad. Hay una noticia también, a raíz de esto, es que se va a inaugurar la primera línea de AVE privada. Sí. Bueno, también es interesante. Peligrosa, pero interesante. ¿Por qué peligrosa y por qué interesante? Peligrosa porque hay servicios básicos que deben de estar cuidados. Yo recuerdo que hace muchísimos años, en Inglaterra, en el Reino Unido, se liberalizó el servicio de metro y de los ferrocarriles. Fue Margaret Thatcher, la famosa Margaret Thatcher, los liberalizó, se vendieron. Allí lo que pasa es que los sistemas de controles no son los sistemas de controles que tenemos en este país, son sistemas de controles absolutamente independientes del poder político. Entonces se empezó a detectar fallos en la seguridad, había más accidentes. No quiere decir que fueran accidentes graves. Y el informe de los servicios estos externos que existen en todos los países detectaron que lo que había es falta de mantenimiento. Bueno, en ese mismo momento se volvieron a nacionalizar. No le tembló el pulso a la misma que lo había hecho. Punto. O sea que ese es el gravísimo problema
con los servicios privados de servicios públicos, que quién es el que mantiene y quién no mantiene, ¿no? Y la seguridad del viajero y del ciudadano son fundamentales, ¿no? María. Hombre, yo pienso que en este caso, hablando de este país, los sistemas de controles van a fallar por todas partes. Entonces, yo creo que de momento no estamos preparados para tener un tren privado. Sí. Y como dice Luis, es que lo fundamental es la seguridad de las personas que lo cogen. Sí. Por lo cual, no solamente en el mantenimiento, sino en la calidad. No en la cantidad, sino también en la calidad. Si tú no vas a hacer un mantenimiento de calidad con piezas de repuesto, con técnicos, sí, que realmente tenga una calidad, y si quieres abaratar costes y te vas a un mantenimiento más barato, pues estás corriendo un riesgo que yo no tengo por qué correr como usuario. Entonces, si esos sistemas de control no los vamos a tener de momento, sí, no los tengamos de momento tampoco. Cambiamos de tema, si os parece. Seguimos hablando de actualidad, y María antes comentaba que también hay competencia entre los hoteles y los apartamentos turísticos, ¿no? Que es otra manera también de poder hacer turismo, de visitar distintas ciudades. Y aquí en Córdoba vamos conociendo cada vez distintos datos, y en este caso tenemos un dato que dice, bueno, pues que el número de apartamentos turísticos, por supuesto, que ha crecido, y que la mayoría de ellos se encuentran en el centro, en la zona del centro. ¿Qué os parece, María? Pues que es lo más normal. Un turista no quiere ir a Arroyo del Moro. No se le ha perdido nada en Arroyo del Moro. Y también hay, ¿eh?, en Arroyo del Moro. Sí, pero vamos a ver, que es más difícil que un turista vaya a Arroyo del Moro que se venga cerca del centro histórico. Es normal, el centro histórico del centro comercial. Es que eso es de cajón de madera de pino, no tiene más explicación. Si se ha sacado a la luz con este estudio que la presión es de un 17%, sí, mientras que en otras ciudades como Sevilla está por encima del 40%. Entonces, no estamos hablando de tanta gentrificación como sí, lo quieren vender. Vamos a tranquilizarnos un poquito y vamos a hacer las cosas correctamente. Y hay cosas que, como no me explico, no me las explico. Había solares en todo el centro, en todo el centro histórico, sí, había casas abandonadas que eran nidos de rata. Sí. Y todos las hemos visto. Pasabas por la puerta y se te caían. Te da miedo hasta pasar por allí porque se te iba a caer una cornisa en la cabeza. De repente esas casas se han arreglado, se han puesto decentes, se han convertido en apartamentos turísticos. Le han dado vida a ese barrio, han dado trabajo a mucha gente, no se nos olvide también. Y nos ponemos en contra de eso. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Lo he contado muchas veces aquí. Cuando yo me fui a mi barrio a vivir, había calles por las que te daba miedo pasar. Sí. Entre ellas la judería. Yo no era capaz de ir por la noche a la mezquita a dar un paseo. Sí. Ahora puedes hacerlo con total tranquilidad. Me parece que estamos ganando en calidad de ciudad. Es así, Luis. Yo es que creo que el debate también está sacado fuera de contexto. Totalmente. O sea, totalmente este fuera. Debate es estéril. La comisión y las conclusiones de que si es tanto por ciento, no tienen importancia ninguna. Aquí lo verdaderamente importante es dos. Uno, ¿cuál es el gusto del ciudadano? Si el ciudadano quiere ir a pisos turísticos, sí, pues que vaya a pisos turísticos. Pero luego viene la segunda parte. Todo tiene que ser legal, que es lo que no pasa. O sea que yo puedo montar un piso turístico, darme de alta en Hacienda y pagar mis impuestos como cualquier ciudadano que tiene una actividad económica. Sí. Y eso es lo que falla. Lo demás no importa. Eso es lo que falla. O sea que hay que vigilar para que cada actividad económica tenga su correspondiente, que el ciudadano que la haga pague sus impuestos como otro cualquiera, como la paga un hotel o como la paga un restaurante. Porque si no, entonces sí entramos en un verdadero problema. El resto no importa. Y todas estas reuniones y que nos hacen con páginas de periódico y con porcentajes, eso no sirve para nada. Aquí lo importante es que todo el mundo. Y luego el mercado se regula solo. Sí, efectivamente. El mercado regula. Siempre. O sea, que es mi demanda, la demanda del ciudadano, la que hace que haya más o que haya menos. Y cuando haya menos, se cerrarán y se irán y vivirán allí, pues un ciudadano que quiera comprarse un piso. Sí. Ahora mismo, desde luego, ha venido muy bien porque sectores como construcción, pues ha encontrado un nicho de trabajo extraordinario en la reparación y arreglo de todas estas viviendas, que hay muchísimo, muchísimos. O sea, ahí se hace. Habla la información que yo he leído habla de dos o tres miles, y la idea que hay de pisos de viviendas en Córdoba ronda sobrepasa las 5.000 viviendas en turística, de las cuales los 2.000 y pico son los que tienen controlado, porque a lo mejor son los 2.000 y pico que existen legalmente, ¿no? Pero hay muchas más, ¿no? Y luego el que estén en el centro es lo lógico, ¿no? Aunque en esta ciudad hay muchos chalets que ya también se han habilitado como viviendas turísticas,
porque dan facilidad de albergar a familias más grandes, más cantidad, ¿no? Tener piscina, y sobre todo porque poco a poco las personas mayores van abandonando sus chalets y vuelven a la ciudad por seguridad, por facilidad de movilidad, etcétera, ¿no? Y la gente joven, pues no compra. Por ahora no compra, por dos motivos. En primer lugar, porque hay pocos jóvenes en Córdoba, porque todos los hemos poco echados con la crisis. Y en segundo lugar, porque la mentalidad ha cambiado. Ahora prima más el alquiler que la compra. Sí. Esa tendencia, ese cambio de gustos, desde luego, está claro y manifiesto. Hoy día la gente joven no compra vivienda, alquila. Y van alquilando conforme a sus necesidades. Sí. Este tema que lo hemos tratado en distintas ocasiones, María, cada vez va teniendo más personas que apuestan por él, por el tema de la vivienda turística. Es otra manera también, es otra opción que hay de poder hacer turismo y de visitar ciudades, como hemos dicho antes. Y teníamos nuestros miedos, entre comillas, de a ver por dónde va, pero es cierto que ha llegado y yo creo que para quedarse, que es una opción totalmente factible y por la que muchísima gente está apostando. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Luis, lo que no se puede sacar el debate de contexto. Sí. Y además, de forma tendenciosa, como se está haciendo. Hay no sé cuántas viviendas ilegales, pero ¿ustedes han parado a pensar que la tramitación no está siendo toda la agilidad que requiere el mercado? Sí. A lo mejor son ustedes los que no hacen a mucha gente ilegal porque no tienen sus papeles en el plazo correspondiente, ¿no? Yo qué sé, yo creo que hay cosas que aunque estemos en campaña electoral, hay que ser muchísimo más prudentes. Sí, hoy día además con la facilidad que hay de utilizar los medios electrónicos para hacer cualquier cosa, no es comprensible que para que uno pueda tener una actividad económica tengan que pasar meses y meses de papeleo, cuando tenía que ser instantáneo. Instantáneo, inmediato, por internet, instantáneo. A vuelta de correo electrónico. Y sin embargo, pues no. ¿Por qué? Porque la burocracia, que alguien muy afortunadamente le dijo que era burrocracia, tanto en este país, en esta Junta de Andalucía, en nuestra Andalucía, como en nuestra ciudad, es verdaderamente insufrible. Entonces, hay gente que por no pasar eso, pues se tira al monte. Pero si fuera fácil, fuera fácil y económico hacerlo, no habría ilegalidades ninguna, porque sería fácil hacerlo, y eso es como es fácil, más vale trabajar en la legalidad, porque tiene uno mejor protección que trabajar en la ilegalidad, que no tiene protección de ningún tipo. Es como cambiar la carga de la prueba, ¿no? O sea, yo le estoy diciendo a usted que hay muchos ilegales, cuando el que me está haciendo ilegal es usted. Claro. Facilita usted el camino, no yo a usted. Sí. Lo que yo no puedo hacer es lo que me tiene que hacer una administración. Pero la administración sí tiene la obligación de tener una agilidad. Sí. Y no la están teniendo. Al revés. Todo lo contrario, la están paralizando. Con lo cual... Es un tema que también consideráis que es positivo para la economía. Ya centrándonos en Córdoba, ya hablando de Córdoba y teniendo en cuenta el volumen de turismo que tiene la ciudad, ¿es un tema que aporta más beneficios que problemas? No solamente eso, Amparo. Es que Córdoba tiene ya muy pocos sectores económicos que funcionen. Desgraciadamente. Una pena, exactamente. Desgraciadamente, es que tenemos muy poquito de lo que comer. Acuérdate, María, que cuando se fue a revisar el plan general urbano, la lucha que tuvimos desde la Confederación en dotar a esta ciudad, a este municipio, con suelo industrial que no tenía. Bueno, los 2 millones o 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial que se consiguieron que estuvieran, están ahí llenos de jaramacos, no hay actividad económica en ellos. Ninguna. Por lo tanto, algo falla. Algo falla, y el fallo se puede cuantificar y se puede evaluar perfectamente. Y siendo, ¿no? siendo además el sector turístico tan de lo que está comiendo esta ciudad, vamos a no engañarnos, porque poco más tenemos, siendo tan potente y adquiriendo además la proyección que está adquiriendo, porque desde lo de Medina Zahara como Patrimonio de la Humanidad, yo digo cada vez más gente que viene a comer o viene a las habitaciones porque quieren venir a ver Medina Zahara. Sí. O sea, ha sido una proyección brutal. Lo que no puede exponer inconvenientes, como leí hace un par de días en la prensa, que se abra un restaurante o dos restaurantes y 4 bares porque van los vecinos a protestar porque hacen ruido. Vamos a centrarnos. Si esos restaurantes, cada restaurante mínimo va a llevar entre 8 y 10 personas de personal fijo. Y cada bar va a llevar otros tantos. Sí. Y cuando esos señores estén en el paro y sin prestaciones de ningún tipo y no tengan para pagar la luz... Entonces, ¿qué valoramos más? ¿El sueño? ¿El trabajo de las personas? ¿Qué estamos valorando? Si vivimos en la ciudad, tenemos que pensar que la ciudad está viva. De todas formas, la ciudad evoluciona y crece. No podemos negarnos a eso. Hoy día el sector turístico es no solo importante, sino vital. Es porque vital, hay poca actividad en otros tipos. Eso no quiere decir que haya que conformarse.
todo lo contrario. Lo que hay que procurar es invertir. Sí. Todo el esfuerzo que se hace en el sector turístico debía de invertirse, no invertirse inversión de económica, sino invertir el concepto en favorecer la instalación industrial, que vengan industrias, que vengan industrias. Eso eleva el nivel de vida, eleva el nivel económico, porque está mejor pagado un trabajador en el sector industrial que en el sector de hostelería, sí. Y eleva también el nivel educacional y el nivel intelectual, que también es muy importante. Sí. O sea, tenemos que tener una población intelectual y económicamente de lo mejor. Y eso solamente se consigue con la industria. Y aquí no se hace absolutamente nada por industrializar esta ciudad ni esta comunidad autónoma, porque uh-huh. el problema es de comunidad autónoma. Y el porqué lo saben perfectamente nuestros dirigentes y no ponen ningún remedio a hacerlo. Sí. O sea que aquí la fórmula de recaudar es estrujar al empresario o al particular en vez de reducir para que se venga y que haya más actividad y a través de la actividad se generen los recursos públicos. Son dos fórmulas distintas. Aquí se ha elegido la primera, que es machacar al ciudadano y machacar al empresario, punto. Y freír los impuestos. Tenemos los impuestos, esta Andalucía, más caros de todas las comunidades autónomas. Uh-huh. Aquí trabajar vale más caro. Pues se van a otro sitio. El empresario no tiene color. ¿Dónde puedo yo instalarme mejor? ¿En aquella comunidad? Pues me voy allí. Por eso, desde las organizaciones empresariales, lleva hace muchísimos años que estamos hablando de una armonización fiscal. O sea, que no haya ciudadanos ni empresarios de primera, de segunda o tercera, según donde radica. Fiscalmente se nos tiene que tratar exactamente igual a todos. Todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Iguales? Porque si no, si el ciudadano de Madrid no tiene impuestos de sucesiones y donaciones, pues mira qué bien, aquí es horroroso morirse porque pierdes el patrimonio que tiene. No lo hereda nadie, lo hereda la Junta. ¿Eh? Bueno, eso no es de recibo, ¿no? El que una actividad económica sea aquí más cara que en una provincia, de fuera de Andalucía, limite con nosotros, como puede ser Castilla-La Mancha, no hay derecho, no puede ser. Ese tratamiento yo creo que es anticonstitucional, pero las 17 comunidades autónomas y las competencias que se le han dado a ellas han hecho que tengamos 17 formas distintas de tratar al ciudadano. No es justo. Y además no solo no es justo, sino que debía de ser ilegal. Yo te lo amplío, Luis, porque no solamente nos tenemos que limitar a 17 comunidades autónomas, sino a los 28 países de la Unión Europea. No hay derecho que yo pague aquí un IVA y que un alemán pague menos IVA que yo, o un irlandés. Esa armonización de impuestos tenía que existir dentro de toda la comunidad europea y marcándolo desde arriba. Sí, pero es que hicimos la Unión Europea nada más que hecho la Unión Monetaria. Sí, le falta, nada más. Le falta todo lo demás. Que es la fiscal, que es la fiscal, es la más importante, no tiene hecho. La fiscal y la legal. O sea, la armonización también de todas las leyes que rigen en toda la... Pero sobre todo la fiscal. Pero no a nivel para el ciudadano, la fiscal. Difícil. Por eso algunos países pegan, se escapan o intentan irse. Es lo que tiene, ¿no? El resquicio legal. El Brexit no lo explican bien. Sí. El por qué el Reino Unido ha querido irse, ¿no? Hay mucho también hay que entender. Por mucho que digan y que salga, ay, que están así, que quieren otro. No. El que va allí y los ve aquello, se entiende el que quieran apartarse un poquito de la vieja Europa. Uh-huh. Retomando un poco el tema inicial que estábamos tratando, la noticia también lo que viene a decir es que más del 50% de este tipo de alojamiento es ilegal. Claro, esa siempre es la parte negativa. Está la parte positiva, que es lo que hemos comentado, esa economía en circulación que hay en la ciudad, ese conseguir que venga más gente a conocer Córdoba, pero claro, también está esa parte que, como bien dice María, los impuestos, los legales, bien que se pagan, ¿no? Yo le llamo de una forma muy específica, ¿eh? El top manta. ¿El top manta? El top manta de la hostelería. Mira. Existen, están ahí, se ven, pero nadie hace nada por evitarlo. Sí, al revés, los inspectores turísticos vienen a ver los que estamos legalizados, no los otros. Bueno, eso normalmente los inspectores siempre han hecho eso, han ido a ver al que está en los papeles y dice, ¿por qué no va ese? Y dice, porque no está en los papeles. Vale, pues va, mire usted, métase usted en internet, en las páginas y los busca, los va a encontrar a todos. Ya no tiene usted ningún problema. Pero el problema no se esconden precisamente en internet. No se esconden. Y el problema, vuelvo a repetir, muchos de ellos no es problema del propietario, es problema de quien está impidiendo que esos apartamentos sean legales. Y concretamente las herencias de urbanismo, es que no hay derecho a que se
hayan decidido, por lo que hayan decidido, sí, que no van a darnos una licencia turística. Sin más, porque lo digo yo. ¡Hala! Eso es lo que hay. Bueno, eso, viva es, la pipa, de Puerto Real. Es una reacción pues no, me parece muy típica de determinados conceptos, sí, y de determinadas capacidades. Sí, efectivamente. Es así. Esto que da, pues no se hace. Pues no se hace, ya está. ¡Hala! Contigo teníamos que haber hablado la semana pasada, que nos acordamos mucho, María, por el tema de las licencias, que algunas se han agilizado de una manera increíble. Sí, es como siempre. En llegan esta las elecciones, hay que agilizar las licencias. Hay gente que tiene mucha suerte. Yo no debo estar en el grupo de los nos tontos. Acordamos mucho de ti por eso. Dijimos, ay, si María estuviese aquí hablando de las licencias. Yo también leía, aunque estaba fuera, pero yo siempre leo los periódicos por la mañana. Lo comentamos en la tertulia pasada, el jueves pasado. Exacto. Y también llega una cosa que me llamó mucho la atención, porque con el tema del nuevo decreto de espectáculos públicos de la Junta y tal, sí, pues me ha decidido también que no se va a aplicar en Córdoba. No, vamos a ver, es una ley de rango superior. Existe una jerarquía en las leyes que la tienes que cumplir, te guste o no te guste. Sí. O sea que, y tiene también mucha suerte, porque hay quien hace música no va nunca, hay quien canta el jilguero y está allí. Sí. O sea, vamos a intentar ser también un poquito más ecuánimes, vamos a decir. Luis. Al final, María, yo siempre saco con un lema del mayo del 68, que fue un absoluto fracaso. Prohibido prohibir. O sea que menos leyes y más sentido común. Y más sentido común. Entonces, el prohibir por prohibir y el hacer, el no hacer por no hacer, chocan contra lo que ahora mismo se habla muchísimo, que es la libertad de expresión, pero sobre todo con la libertad individual, ¿no? Yo creo que volvemos a incidir, hay que educar, hay que enseñar y prohibir menos. Uh-huh. Y que el sentido común impere, el sentido común que dicen que es el menos común de los sentidos, ¿no? Y es verdad que es el menos común de los sentidos. Entonces aquí se hacen, dice, este Parlamento es muy bueno porque ha hecho no sé cuántas leyes. Normalmente todas las leyes son o para encorsetar o para prohibir, sí, nunca para hacer cosas más fáciles. Bueno, pues, ¿por qué se tiene que medir que si un Parlamento es bueno, ha sido bueno o malo, según el número de leyes que ha sacado? Bueno, para mí sería un Parlamento ideal que no sacara ninguna ley. Uh-huh. Pero de todas formas, siempre hay que vigilar al pillo, sí, porque el pillo lo hay. Eso puede enlazar con una noticia que no hemos desayunado hoy, con lo de la jubilación de la policía local, sí, que no es de la policía local, es de todos los cuerpos de seguridad del Estado, sí, ¿no? Bueno, yo provengo de un sector económico que son los albañiles están hasta los 65 años, están dando el callo, y se suben andamio, bajan andamio, sí, y tienen unas cualidades físicas, cual que no las tenga, se les jubila por otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, pero de todas formas, lo que puede ser un verdadero desastre es que se prejubilen o que se jubilen miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto nacionales como locales, sí, y no se les sustituya. Ahí está el problema. Y no se les sustituya, ahí porque lo que necesitamos es vigilancia, no sanciones, sino vigilancia. Que el pillo no campe por su respeto, uh-huh, que estamos todos muy acostumbrados a verlo. El pillo siempre, como está acostumbrado a transgredir, sí, transgrede tranquilamente, que si no tiene a alguien detrás que le diga, usted está haciendo mal, y si lo hace dos veces, pues le voy a dar el cachete más grande, pues esto es estupendo. El que aparca en un lugar prohibido, y como no le dicen nada, ese lugar es suyo, es para él solo. Esto no puede ser, ¿no? Sí. Las viviendas turísticas, el tío que abre sus puertas, que está anunciado y que compite con el que está al lado, que paga sus impuestos, eso no se puede consentir, eso tiene que estar vigilado. Entonces, esperemos que esa jubilación anticipada no vaya en detrimento, pues, de la seguridad pública, de la, uh-huh, seguridad, que al final está de la seguridad de los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos religiosamente. Yo creo que más claro no se puede decir. No, en absoluto. No se puede decir. Es un problema, además es un problema importante, que se une también a otra noticia que ayer no podíamos comentar por falta de tiempo, y no sé lo que pensáis vosotros al respecto de ella también, y es que los bomberos, precisamente por las pocas plazas que hay en Córdoba, no pueden pedir, por ejemplo, los días que le corresponden si un familiar está enfermo y tienen que cuidar de ese familiar,
que a todo el mundo le corresponde en su trabajo una serie de días, pues ellos no los pueden pedir porque no hay efectivos suficientes, es decir, bajo mínimos. Y lo mismo va a ocurrir en este caso con la policía local, que además ya venimos arrastrando aquí en Córdoba desde hace meses el problema de que no quieren hacer horas extras porque no se les pagan, que hay eventos importantes en la ciudad y, no, y hemos visto que el número de personal ha sido el justo y necesario, y no sé ni siquiera si el justo y necesario. Es un problema importante y además estamos hablando de dos cuerpos muy necesarios para la seguridad de la ciudad, como es el de policía y el de bomberos. María. Es de verdad preocupante. Lo que no entiendo es cómo no se producen esas sustituciones. Porque eso no entra en cabeza humana. Eso es un desajuste, porque lógicamente el estudio que se tiene que hacer de necesidades humanas, sí, en un servicio debe de estar perfectamente contrastado. Y si está por debajo, ese estudio está mal, sí, y el que lleva a cargo, tiene a cargo esa función, pues está cometiendo un fraude a la, uh-huh, sociedad. Entonces debe de estar todo perfectamente calculado y hecho, y no es nada de difícil. Sí. El problema es que posiblemente las personas encargadas de llevar esos servicios pues no tienen ni idea de lo que son esos servicios. Y entonces, pues si se ahorran dos sueldos, pues se ahorran dos sueldos. Uh-huh. Y se lo pueden dedicar pues a otras cosas, ¿no? Sí. Pues no, yo creo que los servicios, ese tipo de servicios que son vitales, y además son no solo vitales, sino que son esenciales para la seguridad, deben de estar perfectamente dotados. Y perfectamente dado según los estudios que digan qué tipo de actividad tiene. Como también ahí en los bomberos también primaría mucho, sí, la edad. Ahí sí la edad también es verdaderamente importante y de ahí no se habla de la edad, uh-huh, de las jubilaciones anticipadas. María. Estoy de acuerdo con Luis, es una cosa que no se explica. Y espero que tenga una solución pronta porque, hombre, no es una buena situación para una ciudad como esta, ¿no? Desgraciadamente que todas estas cosas se ponen en el candelero y se arreglan cuando hay, sí, cuando hay una desgracia importante. Cuando hay una desgracia. Pero lo que hay que procurar es que esa desgracia que pase esté bien atendida cuando pase, sí, aunque la desgracia sea desgracia. Sí. No porque surja una desgracia se diga, ah, es que había siete menos, ¿no? Sí. O los coches no funcionan, o los coches están viejos, o las bombas no sé qué, o las bombas no sé cuánto, sí, ¿no? Porque claro, el servicio de extinción de incendios es de extinción de incendios y de rescate. Es que se ve uno la plaquita que está puesta en, sí, la puerta, pone servicio de extinción, incendio y rescate. Es que ahí hace una misión importante, que es el rescate, que no se valora, sí, la importancia que, sí, tienen que pensamos el cuerpo que de bomberos. Solamente están cuando hay fuego de por cuando medio. Cuando hay fuego por medio. Hay y muchas tienen bastante cosas, más trabajo. Tienen mucho trabajo que hacer, que no solo es la extinción de incendio. Uh-huh. Es así. Es una lástima. Además, no se entiende precisamente eso, ¿no? Que no se cubran unas plazas que ahora van a quedar vacantes en el tema de la policía y en el tema de bomberos, pues eso, que no se puedan pedir unos días que les corresponden y habiendo gente que más que de sobra y más que preparada para poder estar en ese puesto de trabajo. Ahí pasa lo mismo, que es una pena que no haya la personal suficiente en la Policía Nacional y los bomberos. Sí. Oye, pues, a lo mejor también sería una desgracia que no hubiera los concejales suficientes, ¿no? Que hubiera baja, que no se cubiera. Anda ya. ¿Tú crees que se notaría? Bueno, acabo de decir una estupidez como un demonio, ¿no? Pero ahí está la diferencia. Claro. Ellos se lo hacen para ellos, claro, y para los demás no. Es así. Es así. Y hablando de seguridad, enlazamos con la siguiente noticia. Hace unas semanas, bueno, hace unos meses, un par de meses, comentábamos que ya por fin parecía que habían detenido a la persona que se dedicaba a quemar coches y a quemar contenedores. Era un grupo, en concreto el cabecilla, pues parecía que ya tenía nombre, apellidos y cara, pero nada más lejos de la realidad, porque esta noche seis nada más y nada menos incendios se han dado, sí, y por puro vandalismo, no por ninguna otra causa. ¿Vuelven a arder los coches en Córdoba? ¿Y los contenedores? Es un reflejo de cómo está la sociedad, no es otro. O sea, que no es ni un fulano ni un mengano, es que hay una pérdida de valores en nuestra sociedad enorme, hay un desencanto enorme, tanto de la gente joven como de la mediana edad, como de toda edad. ¿Por qué? Porque no se respeta, no hay un respeto, los valores tradicionales de la cultura occidental pues no solo han desaparecido, sino si uno dice que los tiene, pues los tachan desde nazi hasta, sí, no sé cuánto, y se están intentando imponer otro tipo de valores entre los cuales pues la sociedad hace aguas. Y, sí, si la sociedad hace aguas, todo este tipo de actividades pues surgen, ¿no? Porque aquí se está hablando de que se queman contenedores y coches, pero y los ocupa y los robos,
Es que, y los asaltos que se hacen a los pobres jubilados cuando salen del banco que han cobrado su paga, de eso no se habla. Sí. Pero es que cuando uno va a su banco y dice, ayer cuando salieron de aquí cuatro, en el paso ese peatones robaron a tres. Los cercan tres, y le quitan el sobre y le han dejado, sí. Y no pasa nada. Y eso nos enteran, eso no nos enteramos. Sí. Yo creo que tenemos un gravísimo problema de formación, de educación, muy grave, pero también de control de los estamentos públicos. Y desde luego lo que tiene que haber es un poquito más actividad económica, sí, para que haya más trabajo, para que la gente lo que tenga que hacer es trabajar y no pensar en que no tengo nada que hacer y se dedican al vandalismo. Sí. ¿No? Eso se llama vandalismo en todos los idiomas, ¿no? Y el vandalismo lo suelen hacer personas que no tienen nada que hacer. Sí. Y hay que ocupar a la gente. Te voy a enlazar con una noticia que ha ido esta mañana antes de levantarme, que me ha puesto el vello de punta. No sé si la habéis oído esta mañana, la ha sacado la cadena SER, una grabación a una vista, un juicio, a una por violencia de género, en la que cuando acaba la vista se le olvida desenchufar la grabadora y se graban una serie de declaraciones del juez y de la fiscal, donde llaman a la mujer tipa, hija de puta, etcétera, etcétera, etcétera. Y verás cuando le llegue el auto que tiene que devolver a los niños con el padre. Bueno, una cosa espeluznante. Sí. De hecho, la mujer ha pedido el amparo del Consejo General del Poder Judicial. Ahora ya están diciendo que si no, que se manipula el vídeo. El vídeo está tal cual, porque se oye la conversación perfecta. Sí. Eso es otro estamento que necesita una renovación urgente en todos los sentidos. La justicia, porque es uno de los pilares del Estado y de la libertad, de la separación de poderes. Es básico. Y es básico. Para la convivencia prensa, es básico. La prensa, la justicia, la universidad, son estamentos que hay que ponerlos en revisión, y lo estamos viendo en los periódicos todos los días. Pero lo de esta mañana me ha parecido espeluznante. Ese señor tiene que estar cesado y esa fiscal tiene que estar cesado inmediatamente. Y además inhabilitado de por vida para ejercer esa profesión. O sea, ha sido de verdad, no dejéis de mirarlo en internet, está el vídeo además colgado, es increíble, vamos, yo no he visto una cosa igual en mi vida. Luis. Bien, la justicia es otra que está dividida en 17 partes, las competencias de justicia, cosa lamentable, porque no puede haber una justicia andaluza y una justicia de Murcia. Sí. La justicia tiene que ser exactamente igual. Las carreras judiciales exactamente igual y la preparación exactamente igual. Bueno, pues yo creo que tenemos un problema y lo estamos viendo en cuanto... Para mí el único problema es que la justicia pues tiene una enorme dependencia del gobierno de turno. O sea, la justicia está politizada y la justicia tiene que estar absolutamente independiente del poder político. Se le llama el cuarto poder, pero ese cuarto poder no es cuarto poder mientras que tenga una dependencia. Y mientras que los jueces, los magistrados y los no sé qué se elijan en el Parlamento o los ponga el gobierno o una fiscal tenga facilidad para destituir y volver a nombrar, esto, así no funcionan las cosas. Tienen que tener ellos su régimen, el Poder General tiene que tener unas normas básicas, pero que tiene que funcionar sin presión de ningún tipo. Y nombramientos que emanen de un Parlamento o de un Senado no deben de existir. Deben de tener su propio camino. Siempre hablamos mucho de los sajones, que están muy mal vistos en este país, todos los ingleses y todos los americanos están muy mal vistos. Bueno, allí los jueces son los abogados que descuellan en ejercicio de su profesión. Y son elegidos por un cierto tiempo, y cierto tiempo se vuelven a su casa. Sí. Bueno, la justicia norteamericana, la justicia inglesa, lo vemos mucho en la prensa, vemos cómo funciona, es de una rapidez vertiginosa. Aquí lo que no puede ser es que tenga un problema judicial, ponga una demanda y le den a uno la razón o se la quiten a los 10 años, porque en ese momento la justicia ya no es justa. Sí, efectivamente. Tiene que ser instantánea. Y rapidísima, porque los castigos deben de hacerse con la misma velocidad que uno lo comete. Que yo me he saltado una señal de tráfico, me llega la multa enseguida. Sí. Que yo le pego dos tiros a un tío, no pueden condenarme 10 años. Tiene que ser con la misma rapidez. Entonces, hay que despolicitar a la justicia, hay que unificar todos los criterios de justicia, no puede estar diseminada en 17 comunidades autónomas, y sobre todo, la formación y la preparación, habrá que darle una vuelta de tuerca. En hechos como el que tú dices, pues es inevitable que cada persona tenga su forma de pensar, ¿no? Sí. Y habrá de ese sentido y habrá de otro. El gravísimo problema es que se diga y que se comente en una mesa
entre un fiscal y un juez, cuando son las dos partes, uno el que defiende al acusado y el otro el que va a poner la justicia. Creo que es bastante grave. Lo mismo que también nos hemos desayunado estos días con las relaciones entre la ministra de Justicia y el juez Garzón. Bueno, es impresentable, ¿no? Esa. ¿Ha asistido a eso? Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero claro, cuando sale la nueva pública empieza uno a hilar, ay, y la sentencia aquella que hubo y aquello que hubo, no puede ser. El juez también tiene que estar vigilado. Uh-huh. Sí. También. De esos organismos que hablamos de control, externo y ajeno a la política, sí. Yo incluiría desde luego, sobre todo en funcionarios de alto nivel, y especialmente en este tipo de funcionarios, que fueran como los presidentes de gobierno de Estados Unidos, que no pudieran estar más de 8 años en la misma plaza. Pues acaban generando relaciones de nepotismo, de relaciones, de tal, del amigo, de, y eso hay que evitarlo por la misma salud de la propia justicia. Sí. Ahora mismo no está puede muy ser. Está de moda, vamos, está de moda, el salir el que el ministro de tal, pues tiene una sociedad instrumental donde tiene su casa, tal. Eso es perfectamente legal. Sí. Con eso no nos podemos meter. Lo que sí hay que meterse es que sea un ministro el que lo haga. Uh-huh. Porque no pasa el control del algodón, de la pureza, no la pasa. Eso en los países sajones, si uno a los 17 años ha hecho una estupidez de cualquier tipo, ya despídese usted de ese político. Sí. Usted para ser político tiene que ser inmaculado y perfecto desde que nació. Bueno, es que uno tiene una sociedad instrumental, no pasa nada. Que la ministra de no sé qué, que tiene un chalet que viene ganancial, que se ha descubierto ahora mismo, medio, que se le ha olvidado poner. Bueno, lo ha olvidado poner. Sí. Pues con que lo ponga sería suficiente, pero porque tenga un chalet de 1,5 millones no quiere decir que no pueda ser ministra. Ahora eso sí, como lo tiene, como lo ha ganado, o sea, tiene que pasarle el algodón de la pureza un ministro, porque son los que nos representan a nosotros y son los que marcan las normas para nuestra convivencia. Sí. Pues el político debe de pasar un control de su vida completa impecable. En esos países, ¿cuántas veces hemos visto que un político americano se ha descubierto que tuvo un affair o 22 y inmediatamente lo primero que hace es dimitirse porque la sociedad no permite que sus uh-huh. dirigentes sí. tengan el más mínimo? Es que esa pero parte esa es la clave del problema. También, la acabas de dar. La sociedad no lo permite. No, es que no. Nosotros estamos en una sociedad en la que permitimos que nos parece absolutamente normal. Todo y luego claro. Nos quejamos de que nos lo y la sociedad por no tontos. Lo permite. No, entonces, no lo permitimos. Lo nosotros. Es que a su señoría de esta mañana y a la señorita fiscal o señora lo que sea, no tendrían ni que cesarlos. Tendrían que haber dimitido inmediatamente. Inmediatamente. Y haberse metido debajo de una loseta el resto de su vida. O sea, me han descubierto. Directamente. Me voy. Por el tono, por la risita, por el cachondeito que había en la... Es indignante, lo digo de verdad. Todos acordáis que salió en la prensa, eso salió en la prensa, en Inglaterra, en el Parlamento inglés, que dimitió un parlamentario inglés, dimitió uno de los... Porque fue y se puso de pie y dijo, señoras y señores, dimito porque en la sesión anterior mentí a la diputada esta. Y como no se puede mentir, yo he mentido y me voy. Sí. En un debate, pues le digo una mentira. Vamos, si tuviéramos nosotros que dimitir a todos que nos mienten, o que se mienten entre pero ellos... Eso también, Luis, está ya un poco antiguo, por lo menos en el caso de Estados Unidos, porque creo que en el Washington Post todos los días saca las mentiras de Trump de hoy. Y las sí, va relacionando. Pero o sea que, ha cogido un personaje que no es normal, hablando, ¿no? Estamos hablando del mundo anglosajón, que nos gusta sí, o no nos gusta está donde sí, está. Bueno, pero con lo cual, pues saca todos los días una sección las mentiras de Trump de hoy. Las relaciona una por una. Sí. Con lo cual, pues ya también hasta también, el mundo, también hasta el mundo anglosajón se nos está da, moviendo. También me gustaría saber cuáles son las mentiras del Washington Post con respecto a Trump, porque hay de también de eso, ¿sabes? Hay invenciones. Tienen una ventaja, Luis, es que el Washington Post o la CNN son cadenas independientes completamente sí, de sí. la política. Sí. Son de los poquitos que todavía siguen siendo independientes y eso por lo menos yo lo valoro. Hombre. Pero el Trump es competencia de ambos. No, eso no es. Es que da para mucho, ¿eh? Es que el Trump es, para mucho. El Trump es competencia de ambos. Da para mucho y para muchas tertulias, creo yo. Pues hablando de todo esto, me estoy acordando yo de un libro que lo recomiendo, Anatomía de un escándalo, tomen nota. Merece la pena y trata los entresijos precisamente de las mentiras, las verdades de un político inglés, visto desde el punto de vista de, valga la redundancia, de la prensa, cómo lo vive la familia,
cómo se va hilando todo para que al final, bueno, pues no voy a desvelar el final, no. Pero sí que se ve todas las, todos estos entresijos, ¿no? Es decir, la cara que uno pone delante del público, pero todo lo que ocurre por detrás. Y es bastante interesante, así que hilando con esta historia, lo recomiendo, Anatomía de un escándalo. Es muy, muy, muy bueno ese libro. Cambiamos de tema y hablamos de una barriada que nos pilla muy cerquita de aquí, de donde nosotros nos encontramos, de la barriada del Guadalquivir, y la noticia lo que dice es que será un área de rehabilitación de la Junta de Andalucía. ¿Qué os parece a vosotros? Porque es cierto que es el barrio olvidado, nosotros que hablamos con los vecinos, ellos tienen, bueno, pues muchísimas quejas sobre esta barriada, y siempre dicen eso, ¿no? Que se les promete, pero que siguen sin luz en las calles y que nadie llega a arreglar en las aceras y que es un barrio, bueno, pues que tiene una serie de problemas y que nadie hace nada por ayudar a las personas que viven en él. Me parece muy bien que la Junta lo rehabilite, pero que yo sepa, el alumbrado público, las aceras siguen siendo competencia municipal, ¿no? Si no ha cambiado. Depende, porque estos últimos tiempos. Es competencia municipal si el municipio ha recibido la urbanización. O sea, que es que en construcción las cosas muy complicadas. Yo hago un polígono nuevo, sí. Y le hago sus calles porque estoy obligado a hacerlo todo, que lo paga el que compra la vivienda, que nunca lo sabe, porque si lo supiera, le cortaba el cuello al político de turno. O sea que cuando se hace una barriada nueva, las calles, saneamiento, la llevada de agua, el pavimento, las calles, los semáforos, todo lo que ponga, lo paga el promotor, pero en realidad lo que lo paga es el que compra una vivienda, que eso no lo sabe. Y si me encuentro una piedra en el suelo que hay que gastarse un millón en ponerla en valor, lo paga el promotor, pero se lo repercute al que compra la vivienda. Entonces, cuando se ha terminado, hay un procedimiento que es entregar la urbanización, o sea, entregar esas calles que se han hecho. Y el ayuntamiento las coge o no. Lo que no sabemos, si por ejemplo, que una promoción, es que yo lo hizo la Junta de Andalucía, el ayuntamiento ha recibido o no ha recibido las calles, y por lo tanto ha recibido o no ha recibido la obligación de mantenerla. Bueno, eso fuera un barrio recién hecho, a lo mejor dudaba, pero con los años que tiene el polígono Guadalquivir. Pero como se escriben las cosas de palacios, aquello que es una promoción que hizo la Junta de Andalucía. Yo desde luego creo que hay una cuestión muy importante. Se está hablando exclusivamente de rehabilitación, estamos hablando de zonas comunes. Pero si nos venimos un poquito más para acá y nos metemos en el sector sur, ahí la rehabilitación sería que ser muchísimo más potente. Aquí tiene una reflexión integral. Yo me recuerdo que cuando estábamos discutiendo el Plan General de Ordenación Urbana, y yo también era presidente de los constructores y promotores de Córdoba, lo que pedíamos es que barriadas como el sector sur, en el Plan General Urbano tuvieran la posibilidad de regenerarse. ¿Regenerarse qué consiste? En eliminar lo que hay y hacerlo nuevo. Eso no quiere decir que se haga de golpe y porrazo, pero que haya unas reglas de juego para poder sustituir esos bloques que son la mitad de las, se hicieron en los años 50 y 60 y entre otras cosas tienen 220 de techos de altura de las viviendas, hacerlos más habitables. ¿Y más habitables cuáles? Pues mire usted, vamos a estudiar una nueva fórmula urbanística de redistribución de las viviendas. Que haya las calles más amplias, que haya más zonas jardinadas, etcétera. Eso a cambio de qué, de mantener la edificabilidad. O sea, que no se disminuya en nada los metros cuadrados de vivienda, porque si no, el que tiene ahí su casa no la vende ni a tiro. Ahí llega un promotor, dice, ¿aquí cuánto hay? 1.000 metros cuadrados de habitabilidad. Y bueno, yo hago 1.000 metros cuadrados, pero le compro al vecino o el vecino forma parte de la promoción de la vivienda mediante lo que sea, una cooperativa o lo que sea, ¿no? Eso no se ha hecho. Yo creo que eso es tan importante como el que las calles estén en condiciones, que estén bien pavimentadas, que tengan luz, que el alcantarillado funcione bien, que tenga sitios para poner los contenedores de basura, etcétera, que eso es importantísimo. Pero que eso es el chocolate del loro, eso se hace no con mucho esfuerzo económico. El esfuerzo económico, porque es intelectual, es... barrios viejos que se quedan viejos y que se quedan no operativos, hacerlos nuevos, para que la gente viva mejor en una casa mejor. Y eso, el sector sur, es el número uno de ejemplo que se debía de hacer. Y está limítrofe, y limita con eso. Yo recuerdo que ahí hay, en el polígono del que vi, hay un edificio que fue premio de arquitectura, lo hicieron unos arquitectos, y yo tuve la curiosidad, porque tengo una hija arquitecto, que le pusieron en en uno de los ejercicios que le pusieron en el Consejo de Arquitectura fue ver ese edificio, estudiar el edificio, ver el objetivo que tenía ese edificio cuando se hizo, cómo quería que funcionase, cuáles eran las zonas comunes, cómo querían, y
en cómo funciona ahora. Nada más que el poder entrar y llegar al edificio ya es dificultoso. Sí. Hubo que buscar para poder entrar. Y ese edificio en nada cumple los requisitos para lo que fue construido. Eso sí que es importante. Porque con el polígono de Alquivir, y que me perdone todo el mundo, pero no soy el único que lo piensa, lo que se hizo es un enorme gueto. Cuando la población, lo que hay que diseminarla, pues se hace este bloque de vivienda pues para esta clase social, esta para otra, esta para otra. Y al final, si se hace una barriada con un concepto de agrupar a los que más tienen o a los que menos tienen, pues se hacen guetos. Gueto de un sentido o de otro. Sí. Gueto también puede ser la sierra, pero de otro sentido económico. Sí. Entonces ahí hay un verdadero problema de convivencia también. Y ese no se habla. Pero hay un verdadero problema de convivencia como hay en otros barrios de Córdoba. ¿No? María. De hecho ya salieron, ¿no?, en la lista de los barrios más pobres de España. Sí. Y salen por eso, porque se ha transformado en un objeto complicado, ¿no? Pero el problema está en su origen. El problema es que no se ha cambiado la legislación y sigue igual, ¿eh? Uh-huh. A estas alturas, el Plan General Urbano, la ley de la vivienda, que es del año 68, se sigue manteniendo. Sí. Y eso que era franquista, si llega a ser de... todos los franquistas hay que pegarle 14 tiros, ¿no? Pues la ley de la vivienda de protección oficial es franquista, y sigue siendo. Es cierto que al final quien lo paga, entre comillas, son los vecinos, que son todo, los que ven, que no tienen luz, que el acerado está como está, que tienen los problemas que tienen, además en concreto ese barrio que, como bien ha dicho María, también está entre los más pobres de España, y al final ellos son los que pagan el pato, porque la Junta por el ayuntamiento por la Junta, pero ¿qué pasa con la luz? Uno es por otro la casa sin barrer. Efectivamente. Sí, porque nadie ha aclarado es quién tiene las competencias. Sí, claro. Y al final, ¿a quién te tienes que quejar? Si está recibido o no está recibido por el ayuntamiento. Uh-huh. Si no está recibido, el ayuntamiento lo que tenía que recibir, lo que no es de derecho, que hay unas calles públicas que sean de propiedad privada, ¿no? Sí, o de competencia de mantenimiento de una entidad privada, aunque sea la Junta es privada con respecto a Córdoba. Por supuesto. En fin, estaremos pendientes también de lo que ocurre con ese barrio que está tan cerquita de nuestros estudios. Y vamos a hablar también de una cita, esta es de las que nos gusta, para comer. Porque en Córdoba se come muy bien y regresa la Feria de la Tapa, regresa este fin de semana. Así que ya saben, gastronomía es la palabra que tenemos que apuntar en la agenda, María. Qué bien se come en Córdoba. La verdad es que sí, cada día mejor además, ¿eh? Me debes unas croquetas a todo esto. Pues allí las tengo preparadas. Me debes las croquetas. Tú sabes que cuando quieras podría comerte las croquetas. Pero es cierto que cada día tiene más nivel y se come muy bien en Córdoba. Uh-huh. Y yo creo que estamos empezando a aprender además a tratar a los clientes. Ya estamos cambiando un poquito, estamos creciendo. A la fuerza obligan. La fuerza obliga. No queda otra. A la fuerza obligan. Sí, Córdoba siempre se ha distinguido por tener una magnífica gastronomía y culturalmente buenos hacedores de gastronomía. Y la verdad es que... Y la Feria de la Tapa está muy interesante, es bonita, ¿no? Yo creo que hay una muestra, la gente se parte la cabeza para sacar tapas nuevas, sí. Pero a mí las que me gustan son las tradicionales. Las de toda la vida. De toda la vida. Ahí la cocina moderna, pues a veces no... Yo no la entiendo por dos sentidos. En primer lugar, por el gusto, y en segundo lugar, por el precio. Sí. Que va parejo. Pero vamos, que en Córdoba se come bien y es típico de nuestras tabernas y nuestro restaurante. Y la tapa, que la tapa también es algo muy nuestro. La tapa es esencialmente andaluz, sí, porque Andalucía entera se distingue por la palabra tapa. Sí. Yo creo que personalmente soy poca amiga de estas ferias y festejos, sí, y premios, y yo tengo mucho trabajo para ocuparme de esas cosas, sinceramente. Si alguien quiere croquetas, pues ya sabe dónde tiene que venir. Que se apunte conmigo. Todas estas cosas, como la feria, como la cata del vino, o sea, tienen un motivo que luego al final no se cumple, que es propaganda. O sea, que la cata del vino está hecho pues para que se vean nuestros vinos. Sí. La feria de la tapa para que se vean nuestras tapas. Claro, porque está orientado exactamente, a lo mejor de la manera como tú dices, errónea, porque claro, que cordobés no conoce su propia gastronomía. Entonces lo que está es divulgar, y lo que pretende con todas estas fiestas no solo ya divulgarlo interiormente, sino comunicarlo exterior para que sea un atractivo que se venga y se conozca. Exactamente. Y favorecer que haya más intercambio, o sea, que venga más gente. Más lógica, por ejemplo, parece la feria que todos los años hacen de la comida gallega,
por ejemplo, que es dar a conocer a nosotros que somos del sur, que es lo que se come y se sirve en tierra gallega. Que viene la carpa y a, efectivamente, al vial. A la Plaza de las Tres Culturas, sí. Sí. Estupendo, sí. Pero yo creo que eso, ¿no? Que los cordobeses disfrutamos de nuestra propia gastronomía. Qué rico está todo, de verdad. De que promocionamos nuestras cosas con nosotros mismos, y sí, entonces poca promoción vamos a sacar, ¿no? Yo tengo ahora un amigo que ha estado Tú has estado, pero yo tengo un amigo mío que ha estado también en ¿La Coruña? En La Coruña, hasta una semana. Y lo único que habla, no habla ni que si esto era más bonito, más feo, que si decía buen tipo. Lo maravillosamente bien que se come. Sí, cierto. Los productos típicos de allí, o sea que también es un señuelo el tener una buena cocina. Por supuesto, además hay un turismo gastronómico que la gente lo busca. Sí, es otro tipo de turismo que también se busca, el descubrir la gastronomía, el saber dónde vas a ir a comer, qué te vas a encontrar. Y luego Córdoba, que está también situada y que es tan fácil de comunicación, el venir a comer e irse se hace, ¿eh? Sí, también. El salmorejo es nuestro, el rabo de toro es nuestro y el flamenquín es nuestro, que quede claro. Que no nos lo quieran quitar, como ya ocurrió. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un segundo. Sí. Ayer se inauguró el curso escolar, sí, de nuestra universidad. Y hubo un buen discurso del rector de la universidad. Lo único que le pido es que todo lo que dijo se cumpla. Bueno, pues mira, ahora voy a tomar yo nota de todo lo que dijo todo lo que y va a ser uno de los temas porque que vamos a tratar. No solo vas a hacer discursos más o menos bien estructurados y rimbombantes, sino que lo que se dice, se lleve como a cabo. Si estuviéramos en el Reino Unido, se cumpla. Que se lleve a cabo. Que es importante porque la universidad es uno de los pilares de Córdoba y que merece la pena que funcione perfectamente y que cumpla. Con todas las reglas que hay, tanto de contratación, de personal, sí, como de capacitación. De todo. Gracias, Luis. María. Sería el primero. Sería el primero. Mira, pues oye, para hacer historia siempre bueno, hay tiempo. Podemos distinguir por eso porque lo puede hacer. Ah, sí, ¿verdad? Y lo puede hacer, ¿no? Pero no, sería el primero. Bueno, pues también estaremos pendientes de lo que ocurra en este curso académico con la universidad. Gracias, Luis, y gracias, María, gracias, por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Gracias, de verdad. Gracias. A vosotros.